amigos, me acabo de salir de una función del cine. Fui a ver Avengers Endgame en 3D. ¿Y qué creen? Para mi sorpresa me tocó algo que no me había pasado en otras ocasiones en China. En esta ocasión fui a un cine diferente que está cerca de mi casa. Desde que me cambié a este lugar, prácticamente un año, no he ido al cine cerca de aquí. Y me pasó algo curioso. Lo que me pasó es que la función era 3D y usualmente en México te dan los lentes y después de la función los entregas. Y aquí no. Aquí pagué mi boleto de la función. Aparte de pagar el boleto de la función, me hicieron comprar los lentes. Aquí están. Me costaron 6 yuanes, algo así como 90 centavos de dólar, aparte de lo que ya me había costado el boleto. Pero estos lentes no los tengo que regresar al cine después de usarlo. Al contrario, recomiendan que la próxima vez que vengas a ver una película en 3D, no compres los lentes de nuevo, sino que traigas los que ya compraste, para que no tengan que utilizar tantos lentes. ¿Qué opinan de esta política? ¿Es algo ecológica? ¿Piensan que es buena idea, que todos deberíamos de llevar nuestros propios lentes al cine? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Algo que se me hizo raro de este cine es de que, aparte de estos lentes, tenían como una gran variedad de lentes a elegir. Tenían diferentes modelos, figuras, como ediciones especiales. Entonces estaba como divertido tener los lentes que tú quisieras. Y otra cosa que me ha tocado, tengo un dolor de oído insoportable. Al parecer en la alberca pesqué una infección en el oído, pero solo en el oído derecho, y no me ha dejado de molestar. 15 conseguir analgésicos aquí en China, pero está imposible. Imposible, imposible. A todos los lugares que llegué no tenían el analgésico, necesito lincomicina. Pero ya le pedí a una amiga de Hong Kong que me hiciera el favor de comprarlo. Y mañana temprano la voy a ver para ya quitarme este dolor. ¿Qué opinan de que lleves tus propios lentes al cine? ¿Está bien? ¿No está bien? Díganme en sus comentarios. Hola amigos, de nuevo. Y otra cosa a la que todavía no me acostumbro de China es el costo excesivo de las frutas. Las frutas son extremadamente caras y acabo de comprar este mango que pesó 700 gramos y por 700 gramos de mango pagué 100 pesos, el equivalente a 100 pesos mexicanos, algo así como 5 dólares fue lo que pagué por este mango. Que como viene de mi tienda favorita Pagoda, es garantía que va a ser bueno y más le vale por 100 pesos. Y es excesivo. Yo creo que al mes únicamente en comprar frutas, sí me gasto como unos 3.000 o 4.000 pesos. Entonces es excesivo el gasto que se hace aquí en frutas. Y sobre todo el mango, las uvas, son cosas que extraño, que no puedo comer antes, tanto como antes. Y por eso me encanta cuando voy con los proveedores. Hay algunos proveedores que saben que me encanta la fruta. Entonces cuando saben que voy a ir, siempre compran fruta. Y si se descuidan y me dejan con un plato de uvas, no importa que sea un kilo, dos kilos, cuando menos lo esperen, ya me las acabé todas. Y pues bueno, algo así. Ahorita voy a disponerme a comer mi delicioso mango. Y también en el cine al que fui me llegó una notificación que tenían una membresía en la que si yo depositaba 500 yenes, algo así como 75 dólares, podría, un poco más, como 80 dólares, tendría que acceso a 2 boletos al día
por solo un yuan. Y además de eso, 80% de descuento en lo que viene siendo servicios de dulcería. Entonces prácticamente es un pase anual para película y combo. ¿Qué opinan? Porque fíjense que me ha tocado que en este país que las cosas son tan caras, el cine en sí, dependiendo a dónde vayas, puede que no sea tan caro. Por ejemplo, este boleto de cine me costó 26 yuanes, algo así como 75 pesos, unos 4 dólares americanos. Y el cine fue baratísimo. Pero me ha tocado ir a otros cines donde la misma sala de cine cuesta 100 yuanes, algo así como 300 pesos o unos 15 dólares. Entonces, dependiendo si le caminas un poquito, puedes encontrar precios muy accesibles. Y me ha tocado otros lugares donde incluso el cine es gratis, siempre y cuando compres un combo. Por ejemplo, cada boleto vale 26. Pero si compras, si compraras dos boletos serían 52. Pero si compras el combo que vale 60, te regalan los dos boletos. Entonces prácticamente te sale gratis el cine comprando el combo. Y díganme, ¿opinan que será o no será negocio? No sé por qué el cine no es tan caro en comparación a otras cosas y en comparación al costo de vida. ¿O será que nosotros en México ya pagamos demasiado y por eso no se me hace caro? Porque yo me acuerdo que una vez que fui al cine a ver una película 4D me gasté algo así como 1,000 pesos, unos 50 dólares. Y oh Dios, pero pues qué día. Fue un muy muy buen día ese. Pues bueno, los dejo que está empezando a llover y no traigo paraguas, voy a correr a irme a casa. Nos vemos.